Platense, segundo bloque. Seguimos en Sibila Producciones, por supuesto, que le vamos a agradecer al Chaco, a Carolina, a todos los que integran este grupo, a los dos Gustavo, para que no se me ponga celoso. Bueno, pero para analizar el partido, que la verdad tuvo muy cambiante en todo sentido. Empezó muy bien San Luis, después fue la reacción de La Plata y la final reacción para quedarse con el clásico de La Plata Rugby, ¿no? A mí me gustó el desarrollo del partido en cuanto, en principio, a lo que decías vos, los cambios en el marcador, que primero lo ganó San Luis, después lo dio vuelta a La Plata, que hubo por momentos alto vuelo en cuanto al juego, los dos pudieron demostrar. Y si bien hubo algunos errores, esos errores permitieron a que haya esos cambios en el marcador. Así que creo que se vio un lindo partido, que lo pudimos disfrutar y que lo termina ganando La Plata merecidamente, sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo. ¿Cómo juega la cabeza en estos partidos, en el rugby en general, ¿no? A eso le voy a preguntar a Néstor, porque sinceramente, si uno analizamos, lo veníamos charlando en el auto, que el scrum de San Luis en el primer tiempo consiguió un try penal. Y después, el escalón de La Plata, en el segundo tiempo, hace un try Gonzalo Pérsico, que es prácticamente un try conseguido por los forwards. La verdad que la cabeza influye ahí, porque sinceramente, si no, tiene otra explicación. Y claro, sobre todo el estado anímico, ¿no? Sí, claro. Aparte que cuando comenzás a hacer opciones, a tomar opciones, a proponer juego, y esto a los jugadores les resulta positivo, en sentido que, sí, que cometen menos errores, ahí te vas a consolidar. Hay que decir también que La Plata como club siempre tuvo un poquito esta tradición ya de años atrás, como veníamos justamente hablando, de que se consolidó y se construyó un juego muy, muy, muy de ellos, en definitiva. Con respecto a San Luis, que, por ejemplo, uno de los comentarios de uno de los chicos que me preguntaban ayer, si Bruni había influido. Y no sé, equipo, son 15 ¿no? los que juegan dentro de la cancha. Así que, ¿viste? Contra uno solo, sí. Pero bueno, la yo verdad creo que puede ser, ¿eh? Que algo que se dio también desde lo anímico de lo mental, como decía Néstor, es que La Plata siempre estuvo en partido, nunca se cayó, porque el try penal que mencionaba vos también, que le da 7 puntos a San Luis con la tarjeta amarilla para Guillermo Roan, ahí por esa situación, y que sacaba más de 10 puntos de ventaja en favor de San Luis, y automáticamente en la jugada siguiente, con un contragolpe, termina Pepu Mercerat haciendo el try casi sobre el final del primer tiempo, que lo deja a 5 puntos. Creo que eso también fue un golpe que influyó, digamos, favorablemente para La Plata, que no lo noqueó ese try penal, y que, bueno, a partir de ahí también en el segundo tiempo salió. Es cierto que también hay que tener en cuenta el retorno a lo mejor, la mejor versión de Pepu Mercerat, que es muy importante para La Plata. Durante todo el año, bueno, le costó un poco amalgamarse a esa situación de volver a hacer apertura, y esta vez lo demostró y estuvo, la verdad, que manejó los hilos del partido. Y además de eso, me parece a mí también el hecho de que Patito Roan vuelva a la posición de medio scrum o encontrar una primera línea estable. La verdad que todo confluye finalmente para que este equipo de La Plata se termina armando, ¿no? Y no en cualquier partido, en un partido importante como era el clásico, creo que se alineó todo para La Plata. Creo que el caso de Pedro Mercerat, que venía teniendo un presente bastante irregular, donde estaba jugando poco o iba de suplente, jugando de apertura, todavía no encontraba ese engranaje, esa solidez, y bueno, en este partido volvió a ser ese Pedro Mercerat que, cuando tiene un buen partido, te pone el equipo adelante y marca la diferencia. Sí, obviamente. Yo pienso que son dos proyectos completamente distintos. Uno del San Luis, encuadrado a un determinado juego, un poco más abierto, por así decir. Y en la estructura del juego de La Plata, creo que es una estructura que, si no cometen errores, si las piezas, como dijo Hernán, porque estamos hablando siempre, al fin de la columna vertebral del rugby, si eso le funciona con una buena primera línea, creo que están cerrando un juego y un proyecto de juego que vamos a ver, porque vienen de un Super 12, tenemos que también considerar todo esto. O sea, un partido que se juega de dos maneras, digamos. Una filosofía distinta. Exactamente. Con jugadores con las capacidades de poder resolver una situación en 2 segundos y te cambian el partido. Creo que en este caso prevaleció mucho la experiencia de jugadores claves en La Plata Rugby, como hablábamos del de Pepo o el de los hermanos Roan. Sí, Juan y de la Salda, Morsi y Roan también siendo figuras. Claro, todos esos confluyeron para darle esta victoria a La Plata. Y que ni más ni menos, en el segundo tiempo dejaron en cero a San Luis, no marcó puntos. Eso fue importantísimo también. Hay que tenerlo en cuenta. No es fácil. Bueno, después del partido,
Sí, en principio hablamos con Renzo Barbier, que volvió a ser titular, marcó el primer try para San Luis. Lindo try. Sí, lindo try, lindo try. Para abrir el marcador. Y después con Pedro Mercerat. Bueno, los escuchamos a los dos, vale. Bueno, Renzo, no se les pudo dar el partido. Me parece que lo más flojo puede ser que estuvo en el segundo tiempo, donde no pudieron encontrar la vuelta. Sí, creo que el segundo tiempo tuvo un par de errores que no pudimos, nos mataron anímicamente, no pudimos remontar el partido y ahí estuvo la clave de ellos. ¿Qué pasó justamente en ese segundo tiempo donde no pudieron ni siquiera marcar puntos? La verdad, estoy muy caliente todavía como para analizarlo bien, pero calculo nada, que los clásicos, ¿viste?, son partidos muy, muy pasionales y por ahí dos o tres errores, cosas que no te salen, te marcan gracias a esos errores y no tuvimos tiempo de levantar cabeza y cambiar el chip. Si tenés que rescatar algo del juego de San Luis de hoy, ¿con qué te quedas? Yo creo que me quedo que peleamos hasta lo último, al último terminamos proponiendo los otros, atacando y nada, el año es largo. Si bien los resultados no nos están favoreciendo, creo que tenemos que cambiar el chip ya, el lunes arrancar la entrada de nuevo con cabeza fría y nada, dar para adelante. Se dio un partido con mucha fricción, con mucho roce y salió favorecido La Plata en ese encuentro. Sí, la verdad que nosotros caímos en ese juego que sabíamos que no tenemos que caer. Es un juego que favorece al equipo que por ahí tiene menos volumen de juego. Bueno, y la verdad que ellos lo hicieron bien. Ensuciaron el juego, jugaron corto, hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer y salieron victorios. La verdad es virtud de ellos. Desde lo personal, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Volviendo a jugar a San Luis hoy de nuevo como titular? La verdad que muy contento. Yo creo que esto va a pasar un tiempito hasta que me vuelva a acomodar a los 80 minutos, pero nada, feliz y nada, con ganas de levantar esto. Gracias, Renzo. No, gracias a vos. Bueno, Pepu, volviste a jugar titular, volviste a jugar de apertura, un try y ganaron. ¿Podría haber algo mejor para esta tarde? No, sí, la verdad es estamos muy contentos. Sabíamos que se iba a sufrir el partido como se sufre en todos los clásicos. Nunca son partidos fáciles y creo que arrancamos un poco tensos, por ahí nos dormimos en primer tiempo un poco. Si bien estaba complicado, con el viento había viento fuerte arriba, entonces era difícil salir, pero creo que nos mantuvimos en partido. En el segundo tiempo, con viento a favor, lo pusimos bien en el fondo y creo que fuimos sólidos, jugamos bien, hicimos las cosas bien y serio, entonces ganamos un partidazo. ¿Por eso lo terminaron ganando? Porque no se cayó en ningún momento. Tiempo terminaban abajo, estuvieron siempre en partido. Sí, San Luis me parece que juega bien, que tiene bien estudiado lo que tiene que hacer y creo que se pasan bien la pelota, juegan bien afuera, pero creo que una de las cosas más fuertes nuestras hoy fue que supimos defenderlos bien, no nos volvimos locos y los marcamos bien ahí, que creo que es el lugar donde más sorprenden. Y no les hicieron puntos en el segundo tiempo, eso es algo importantísimo, imagino, para terminar ganando. Sí. Se veía que el segundo tiempo con viento a favor podía ser así, si nosotros marcábamos, dejábamos de hacer penales, que hicimos muchos en el primer tiempo, que el partido podía venir así. Y creo que lo hicimos bien, pusimos la pelota en el fondo, a ellos les complicaba salir por el viento y nosotros defendimos bien. Entonces, una receta simple pero efectiva. Jugaba en la cabeza que San Luis había ganado los dos últimos clásicos, el último que se había ganado acá, quizá la necesidad esa de revertir también la situación de ustedes en el torneo. Sí, qué sé yo, los clásicos hay que ganarlos todos y como sea, y siempre está esa presión extra de los clásicos, pero no, igual que todos, hay que ganar todos. Arrancaron bien la segunda mitad de esta segunda ronda. ¿Cómo te lo imaginas de acá en adelante? No, es largo, es muy parejo el partido, el torneo, creo que salvo Cuba está un poco que está cortado. Después el resto están todos ahí cerca. Pero bueno, hay que sumar puntos porque todos queremos estar afuera de los tres últimos. Hay que sumar puntos y bueno, después cada uno verá cómo viene. Pepu, felicitaciones por último. La gente de tercer tiempo me pide que te ponga la gorra. ¿Te animás? Mira, tiene los colores de usted y todo, no te podés negar. Sí, ahí está, y después vamos a festejar. Ahí estamos. Gracias, Pepu, felicitaciones. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, por supuesto, le agradecemos muchísimo en este caso a Renzo Barbier, que fue el perdedor, y a Pepu Mercerat, que fue el ganador de este gran clásico que se jugó en la cancha de La Plata. Antes de irnos, Mónica López te dice cómo haces para comunicarte con nosotros.
Así es, pueden comunicarse a nuestro Facebook como Rugby Platense, nos pueden encontrar en Twitter, @rugbyplatense, y en Instagram, @rugby.platense. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Rugby Platense.